Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, en sus casas, mirando el programa como corresponde. Acá estamos nosotros haciendo la cobertura de la FIT, Feria Internacional de Turismo. Quédense ahí que van a ver unas imágenes de esta esplendorosa exhibición. Hotelera. La idea es que los hoteles voluntariamente certifiquen la ecoetiqueta hoteles más verdes en el nivel bronce, plata u oro. El estándar de gestión sustentable es lo que los hoteles tienen que cumplir para estar certificados y implementar todas las buenas prácticas que proponemos desde este estándar. Invitamos a todos los alojamientos que estén interesados en certificar a adherirse al programa. Invitamos a todos los hoteles a que se informen en nuestra página web, hotelesmasverdes.com.ar. Soy Alexis de Cerveza Bretonio. Hoy estamos sirviendo una cerveza stout que está elaborada con dulce de leche. Es una cerveza negra, muy rica, muy tomable, que les recomiendo probar porque es algo realmente diferente. Excelente. Bienvenidos al Club de Pescadores. Un lugar que significa más que pesca. Un ambiente seguro para disfrutar en familia y con amigos. Si lo visitas, seguro te asocias. Te esperamos.
Once upon a time, not so long ago. Amigos de Puerto Pesca, momento Muley. Y hoy vamos a hablar de los nuevos lentes. Estamos en el showroom de Muley junto a Javi. ¿Cómo andas, Javi? ¿Qué haces, Coquito, querido? Bien, bien, contento bien. De verte. En el comienzo de la nota dije que hoy vamos a hablar algo de óptica de anteojos. Bueno. Así que me gustaría, sé que hay una línea nueva que Muley está trayendo en forma exclusiva. Exclusiva. Si podés decirnos un poquitito las características, bueno, y los modelos que tenés. Le voy a explicar varias cosas. Primer punto para que sepa toda la gente. Nosotros somos los distribuidores exclusivos para Argentina de esta marca, Duvery. No solo somos los distribuidores, sino que somos los propietarios de la marca. ¿Estos anteojos en qué se diferencian en todos los demás anteojos? Sea la marca que sea, que son los únicos que están aprobados por FDA. FDA es el máximo ente de... Vendría a ser como el ACMAC, pero de Estados Unidos. Que te apruebe FDA requiere de un montón de cosas, digamos. Tenés que presentar un montón de papeles. Tenés también que superar ciertos estándares de calidad, que si no los cumplís, no te lo aprueban. Bueno, eso es fundamental. Y son los únicos anteojos reales UV400. Por dos cosas que te voy a mostrar. Primero, porque vienen impresos de fábrica. No sé si llegás a tomar. Acá que dice Duvery, diseño italiano. Ya, bueno, acá dice el polarizado. Pero te voy a mostrar otro lente donde sí dice que son UV400 reales. Que es este, el de carbono. No sé si lo llegas a tomar ahí, chiquito. Bueno, estos lentes son espectaculares. Son lentes que sirven para todo tipo de actividad, principalmente para la pesca, para la caza, para usarlos en el auto, para salir a navegar. Estos al ser de carbono, bueno, ya los van a probar, ya vamos a hacer alguna nota al aire libre con los lentes. Son extremadamente livianos. Y al ser UV400, yo cuando me pongo el lente, acá se ve el pescadito. Si no tenés el lente, el pescadito no se ve. Bueno, este es el modelo, el de fibra de carbono, que es el modelo que nosotros llamamos premium, ¿no? Después trajimos otra variedad de modelos. Mirá lo que es este. Este, por ejemplo, tomámelo, además de que son re facheros.
Estos lentes son todos, los importamos de Estados Unidos. Tienen el regulador para la nariz, ¿ves? Para los diferentes tipos de nariz. Ahí tienen los tornillos para que vos lo ajustes a tu nariz. Son lentes que lo puedes tener horas y horas y horas y horas puestos que no te das cuenta que lo tenés puesto. Y estos son, como el otro modelo que tenemos de Uberi también, los que se ven los cardúmenes. Si vas a pescar a la Patagonia, es impresionante cómo se ven los cardúmenes. Así que bueno, vamos a ir mostrando modelo a modelo. Bueno, el de carbono ya se los mostré. Después tenemos este que es el clásico camuflado, que ya lo tuvimos, pero con polarizados. Este no tiene polarizado. Es impresionante. Mira, me gustaría meterme en la cámara para que ustedes vean cómo se ve. Son unos lentes de alta gama, nada que enviarle unos Costa del Sol, pero nada que enviarle unos Costa del... Perdón, del mar. El tema es que el precio es... vale la mitad. Así que mira, acá tenés otro. Ideales para hacer tiro práctico también, porque se la recontrabancan. Por las esquirlas, por todo el tema. Mirá, se adaptan a cualquier tipo de cara. No apretan. Es algo de alta gama. Por ejemplo, estos son los que tengo yo que uso personalmente para ir a pescar. Porque los uso para pescar, los uso para cazar. Y los uso también para hacer tiro, para ir al polígono. Mirá lo que son. La verdad, estamos ante una muestra de un producto muy, pero muy interesante. Como dijo Javier, no solamente para el pescador deportivo. Esto es para el aire libre, para el outdoor, para usar todos los días. Mirá, Coco, yo los tengo en la camioneta. Y los usas para manejar. Para todo los uso. Porque encima al ser HD... la calidad de imagen que tenés es mucho más nítida que con un lente de sol común. Así que bueno, así que si quieren disfrutar de esto, ingrese el canal de YouTube, podemos verlo también. Después vamos a ver un video en el canal de YouTube, después suscríbanse, acuérdense, Mule Sociedad Anónima, después estamos en Instagram, estamos en Facebook, también suscríbanse, y bueno, estamos en Mercado Libre, por supuesto, y la página nuestra que es www.muley.com.ar. Bueno, ya van a estar todos publicados. Esto es el material que nos llegó esta semana. Sí, sí, está... sabemos que esto es bastante reciente y bueno, seguramente vos que querés algo muy interesante para el mercado del outdoor, anteojos Muley, marca Duberi. Importante, mirá que facha poquito. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Seguimos disfrutando de esta excelente Feria Internacional del Turismo.
Estamos acá en el stand de Corrientes, provincia queridísima por, obviamente, todos los pescadores, una de las provincias con mejor pesca del país. Estamos con Alejandra, que es presidente de la Cámara de Turismo de la provincia. Y bueno, Alejandra, felicitarte por la provincia hermosa que tenés y contanos un poquito, a ver si hay alguna novedad que nos pueda interesar. Sí, como no, bueno, antes que nada, muchas gracias por visitarnos acá en la Feria Internacional de Turismo. Vinimos con un equipo de gente realmente de todos los rincones de la provincia, no solo de pesca, sino de todos los atractivos culturales, naturales, en conjunto con el Ministerio de Turismo y todas las cámaras, la gente de Paso de la Patria, de Esquina, que ustedes conocen muy bien, de Ituzaingó, de los Esteros de Liberá, donde también estamos haciendo pesca con mosca, sí, en el Liberá, uno de los últimos productos. Estamos trabajando en conjunto también con el Ministerio de Turismo de la Nación y con Chaco, ahí diseñando algo nuevo, algo innovador también, que en poco tiempo más lo vamos a estar dando a conocer. Y bueno, y seguimos apostando sobre todo por la calidad, porque nuestros prestadores de servicio puedan brindar cada día mejores servicios. Recientemente el gobierno de la provincia nos ha bonificado la tasa para poder renovar y ampliar alojamientos. Después de la pandemia realmente, bueno, necesitábamos dar ese salto de calidad. Sí, sí. Así que, bueno, estamos ahora trabajando para que más establecimientos, lodges, alojamientos, hoteles, apart, puedan mejorar también su infraestructura. Y bueno, promocionando, este año estuvimos en Brasil promocionando la pesca, venimos a esta feria y a todas las que podemos dar a conocer nuestros atractivos. Muy interesante eso de que estuvieron en la feria de pesca de allá de Brasil para poder traer, es un destino igual ya súper conocido por los brasileros, pero no es lo mismo que tenerlos ahí y ya convidarlos a que vengan a conocer las bondades. Exacto, estuvimos justamente con prestadores tanto de Paraná Norte como del Paraná Sur. Y bueno, junto al Ministerio y la Cámara tratamos siempre de articular, ¿no? De ir juntos promocionando la provincia, abriendo nuevos mercados, porque también de eso se trata. Recibimos mucho público de Estados Unidos, que también vienen a hacer pesca. Bueno, en Europa se da más por ahí el turismo de naturaleza, de observación de aves. También lo cultural, estamos trabajando ahora con lo que es el corredor jesuítico guaraní, donde también tenemos prestadores que hacen pesca en el río Uruguay. Así que bueno, es otra de las opciones para que empiecen a visitar y a conocer. Y de a poquito, bueno, ir conociendo todos los rincones que tiene Corrientes, ¿no? Hermosa, hermosa. No solo la pesca, bueno, los carnavales. Como decías vos, tiene una muy buena infraestructura de alojamiento, muchos lodges. La verdad que es una provincia excelente la de Corrientes. Te agradecemos mucho, Alejandra. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, los esperamos que vengan a visitarnos cuando puedan y a disposición. Muchas gracias. Acá estamos con María Laura, es la secretaria de Turismo de la provincia de Entre Ríos. Hoy no pudo venir Coco, María Laura, pero bueno, lo voy a tratar de suplantar de la mejor forma posible. Bueno, ¿cómo va? Bueno, bienvenidos al stand de la provincia de Entre Ríos. Le mandamos un saludo a Coco, que es un amigo. Sí, sí. Así que bueno, a ver si te sale bien el papel, ¿eh? Sí, es una provincia que conocemos muchísimo, viajamos muchísimo, la adoramos por la pesca que tiene. Es una provincia única que tiene todas las bondades del Paraná, del Uruguay. Es única prácticamente. La verdad que sí, nosotros tenemos diferentes alternativas. Obviamente vos decís del río Paraná, el río Uruguay, el río Gualeguay, por algo se llama Entre Ríos, ¿no? Al norte Guayquiraró, pero siempre estamos rodeadas de ríos, de agua, de buena pesca y obviamente de buena gente. Entonces siempre invitamos a todos que vayan a visitar a nuestra provincia, que van a encontrar, ustedes que son de la pesca, van a encontrar muy buenos pesqueros, tanto la costa del Uruguay como la costa del Paraná y en el sur de nuestra provincia se destacan por eso, por la pesca, con las distintas modalidades, con muchísimas fiestas relacionadas a la actividad de pesca y obviamente siempre traccionando y mostrando todo lo que tiene que ver con la pesca deportiva. Es extraordinaria toda la pluricultura que tiene sobre la pesca y sobre otras actividades también. Nosotros próximamente vamos a estar visitando La Paz. Sí. Así que bueno,
Muchas gracias por este pequeño espacio. No, por favor, a ustedes, bueno, los esperamos que disfruten la provincia de Entre Ríos. Venimos a promocionar todo lo que tiene que ver con los carnavales, con nuestras fiestas populares, con lo que se viene para el verano, las playas, todos los lugares, las termas, los parques acuáticos termales. Venimos con una agenda muy cargada de actividades y Entre Ríos los espera todo el año. Acá terminamos con esta recorrida de la Feria Internacional de Turismo. Para el que no la conoce, se la súper recomendamos. Realmente es extraordinaria. En cada provincia, sí, en cada estanque, como vieron, son gigantes, van varios prestadores de servicio donde van a poder encontrar las diferentes actividades que más se sientan adeptos ustedes o estén buscando. Realmente los invitamos a que el año que viene vengan personalmente. Hoy se las mostramos nosotros. We'll be right back.
de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Te esperamos la semana que viene, con más notas, con más relevamientos y con toda la información turística que vos necesitas. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Nos vemos en un nuevo Puerto Pesca.